Pues buenas tardes, estoy respondiendo a una de sus preguntas sobre la discriminación étnica en Guatemala. Y comenzamos diciendo que uno de los orígenes de la discriminación étnica en Guatemala es la invasión española, porque antes de la llegada de los españoles aquí a Guatemala, pues aquí existían pueblos y naciones, ¿verdad? La nación Quiché, la nación Cachiquel, la nación Mam, todas herederas de la cultura maya, del gran pueblo maya. Pero como al venir los españoles, impusieron nuevos sistemas, un sistema económico nuevo, un sistema jurídico, sistema político y también la religión, ¿verdad? El sistema económico, sistema político y sistema cultural, pues es de una imposición de una cultura diferente a la de acá. Entonces, los pueblos originarios pasaron a ser pueblos dominados, y dentro de la dominación vino la práctica de la discriminación. Entonces, ahí los indígenas, o sea, los originarios, empezaron a ser discriminados, ¿verdad? Ante la ley, en el sistema económico y ante otros órdenes. Quiero hacer una aclaración que en la parte de la religión, que fue la católica, hubo muchos sacerdotes que trabajaron dentro de los pueblos indígenas para poder, además de evangelizar, que era la misión, de darles su valor, de darles el reconocimiento de su lengua, porque hubo muchos frailes que trabajaron el estudio lingüístico para la evangelización. Entonces vinieron a ayudar a los pueblos indígenas. Ahora bien, esto continuó. Vino el periodo de la independencia y no cambiaron las situaciones, sino solo cambiaron los gobernantes y el régimen, ¿verdad?, ya independiente, pero que la discriminación continuó. Y aún todavía en el siglo XIX la discriminación. No es sino hasta la segunda mitad del siglo XX que se empieza a tomar conciencia de estas condiciones y que no era justo que siguiera la discriminación. Entonces viene la constitución política de la que posterior a la revolución de 20 de octubre de 1944, en donde ya empieza ya un paradigma que se le llama paradigma de aceptación, es decir, ya no había paradigma de asimilación, el de aceptación, pero no es sino hasta la Constitución Política de 1985, en donde ya la Carta Magna de Guatemala estableció los principios claros y las normas claras para promover una igualdad de todos, igualdad con dignidad de todos, con derechos y con deberes. Y es así cuando la Constitución de Guatemala, en su artículo 66, estableció que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, formas de organización social, costumbres, tradiciones, el uso del traje, idiomas y dialectos, y el derecho a la identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Por cierto, sabemos que las costumbres la costumbre de la discriminación va a durar un poco de tiempo más para poder erradicarse, ¿sí? Pero teniendo esta constitución ya podemos vivir con una promoción de una igualdad, manteniendo la diferencia cultural, pero la igualdad en derechos y deberes. Esto es lo que les puedo informar. Ahora, hay instituciones, por ejemplo, el código, o sea, las normas, el código penal ya incluye, ¿verdad?, un castigo, ¿verdad?, o sea, una sanción a quien haga actos de discriminación étnica y discriminación cultural por pertenecer a un pueblo indígena. También existe una comisión presidencial, ¿verdad?, contra el racismo y la discriminación, que es la CODISTRA, ¿verdad? Y existe también dentro de la COPREDE, o sea, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la oficina de la Defensoría de la Mujer Indígena. Estamos poco a poco dejando atrás
los gestos y los signos sociales de discriminación y de exclusión. Bueno, buenos días, compañeros. Aquí tenemos con nosotros a nuestro hermano Víctor Pacheco, fraile franciscano, estudiante de teología, ya finalizando su licenciatura. Entonces, como ustedes ya saben, estamos un poco tratando, indagando en este tema de la discriminación indígena, principalmente en nuestro país de Guatemala. En este momento, él nos va a explicar un poco de cómo fue el proceso de esta discriminación, sobre todo a nivel teológico, en el proceso de conquista o en el proceso de colonización de nuestros países y propiamente de aquí de Guatemala. Entonces, un poco para indagar en este tema de cuál era la visión del indígena dentro de la teología católica y igualmente dentro del ámbito eclesial, vamos a dejarlo entonces con Fray Víctor. Bueno, para entender un poco la discriminación en Guatemala, también hay que entender un poco la historia, el concepto que se tenía desde la venida de los españoles aquí a Guatemala del ser humano que habitaba aquí, del nativo. Entonces, una de las cuestiones, una de las grandes discusiones teológicas que se llevaba en ese tiempo era si el nativo de estas tierras americanas era indígena o no era, era hombre o no era hombre, ¿verdad? Se creía que era un semimono, el famoso término que usan en homúnculo, ¿verdad? Es una especie de hombre, pero no es hombre, es una especie de humano, pero no es humano. Entonces la gran discusión teológica de ese tiempo es si estos nativos tenían o no tenían alma, si eran sujetos de ser tratados como seres humanos o no, si no eran seres humanos los que vivían aquí, era posible el sometimiento, era posible la esclavitud, porque en nombre de Dios venían ellos. Entonces encontramos a dos teólogos en esa época, uno es Francisco de Vitoria, él defendía el derecho de los hombres, un derecho universal de ser tratados como seres humanos. Y él fue el que estuvo en la punta de la abolición de la esclavitud, de ser abolida la esclavitud. Pero en contraparte, alguien que sostenía la conquista y lo aprobaba teológicamente era Juan Ginés de Sepúlveda, un teólogo también español, que él decía que los nativos de estas tierras americanas no tenían alma y que por lo tanto podían ser esclavizados, podían ser tratados no como seres humanos. Esto estaba sosteniendo teológicamente la esclavitud, el sometimiento de estas tierras. Bueno, a nivel teológico, ya con esta propuesta de Francisco de Vitoria, esta defensa férrea de él y sus posturas, fue ya probado que los habitantes de aquí eran seres humanos. A raíz de eso fue que surgieron las leyes nuevas, en donde ya se le daban derechos. Aún así el sometimiento siguió, porque la discriminación no es algo fortuita, es sistemática. Es decir, allá hubo leyes de Estado que aprobaban eso. Actualmente se sigue dando esa discriminación y son políticas de Estado. A través de la historia de estos 500 o más años que llevamos, nosotros de haber sido, entre comillas, descubiertos, han habido políticas de Estado que quisieron desterrar, desaparecer del mapa al mundo indígena. Hubo mucha resistencia, ¿verdad? Es algo que no mucho se dice, no mucho se lee, pero sí hubo mucha resistencia. Actualmente la teología de la liberación ha venido a dar un aporte increíble. Tenemos a veces una idea equivocada y pensamos que la teología de la liberación surge
hace 50 o 40 años. La teología de la liberación surge con estos teólogos, incluso antes, con este Francisco de Vitoria, con Bartolomé Las Casas, ahí ya hay raíces de teología de la liberación. Porque lo que pretende la teología de la liberación es, como su palabra dice, liberar. Liberar al hombre integralmente. Entonces, las posturas actuales o el proceso que se ha dado, la Iglesia ha tenido un papel importante, juega un papel importante en esto. La Iglesia ha aprobado también la discriminación. No hace mucho tiempo es que surgen los primeros sacerdotes nativos. Si revisamos historias, hace poquísimo tiempo, después de mucho, de la presencia de 500 años en América del catolicismo, siempre se ha pensado que las mentes que vienen desde Europa son las únicas que tenían la capacidad de estudiar, la capacidad de ser sacerdote, de ser religioso. Entonces es un poco el tiempo que ahora la Iglesia ha intentado empezar a reivindicar al mundo indígena. Siento que todavía le debemos al mundo indígena. Siento que todavía las teologías son muy europeizadas, ¿verdad? La liturgia es europeizada, las vestimentas es europeizada. Entonces todavía nosotros como Iglesia no damos el otro paso, que es ya crear una Iglesia verdaderamente que surja de las bases, especialmente en un país como Guatemala, que el 60% es indígena, aún todavía nuestra teología es europeizada. Entonces, le agradecemos muchísimo por compartir con nosotros un poco esta visión, la verdad resulta muy interesante, y pues esperamos que también nos sirva en la propia vivencia, que no sea simplemente un trabajo de investigación, sino que sea un proyecto de vida que se va ampliando al campo pastoral que muchos de nosotros va a realizar en algún momento de nuestra vida, y principalmente en ambientes cotidianos donde nos corresponde compartir con la gente, y empezando por nuestras fraternidades o nuestras comunidades religiosas o en la vivencia del seminario. Entonces, muchísimas gracias, Antonio. Buen día para todos. Soy Ajkij, o guía espiritual, soy maya quiché, y bueno, pues empecé a ser guía espiritual por un proceso de llamada de los abuelos, decimos. Y es un proceso de conocimiento interno, de conocimiento personal, y de encontrar en las energías del universo, a las que nosotros le llamamos abuelos, de encontrar una salida, de encontrar un lugar para encontrarse, de encontrar un lugar para poder contribuir a devolver toda la energía al universo. Para nosotros es una forma de agradecer al corazón del cielo y al corazón de la Madre Tierra, a ese Dios que es dualidad, a través de la ofrenda de materiales que vienen de la naturaleza, de pagar nuestras multas, pero no multas entendidas en el sentido occidental, sino de pagar nuestra cuota de estancia en el universo. De esa medida, pues cuando alguien tiene necesidad de agradecer, tiene necesidad de retribuirle a ese corazón del cielo y a ese corazón de la tierra lo que le ha dado, es que después que se acerca uno de los ajkij y pide para agradecer, para pedir un camino, para pedir que se abran, que se ensanchen sus caminos, decimos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros le preguntamos al Ajau, al creador y formador, ¿qué es lo que necesita esta persona para alcanzar su equilibrio? Si solamente es para agradecer, si es para retomar su camino, para buscar su misión. Nosotros entramos a un diálogo con el Ajau. Y de esa manera, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues ayudar a esa persona a que busque su equilibrio. ¿Cómo es que lo hacemos nosotros?
pues a través del, fuego, del sagrado fuego, a través de la ceremonia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues invocamos a los 20 abuelos, invocamos a los nahuales en el sagrado fuego. ¿Y qué es lo que les pedimos? Bueno, que ayuden a la persona que nos está pidiendo nuestro acompañamiento espiritual. Pues nosotros ahí vamos sirviendo de intermediarios ante la Jau, para que esta persona pues logre alcanzar ese equilibrio. En San Juan Zacatepeques hay unos lugares sagrados, unos altares que están abajo en un barranco y pasa la carretera. Y es normal que la gente pase diciendo, miren, ahí están esos señores pidiéndole al diablo. Y sin saber qué es lo que está haciendo la gente, en esos lugares que están ahí cerca del barranco son lugares de sanación. Y yo le decía a muchas personas que es increíble que en el país, siendo una mayoría indígena, mucho de la espiritualidad era manejado muy en secreto. De hecho, yo me volví a Jiquij a los dos o tres meses de la muerte de mi papá. Yo me enteré que él también había sido Jiquij, y era algo que él tenía reservado solo para ellos. Entonces, de cómo un grupo de personas mantuvo todo este conocimiento muy en secreto, que para hacer sus ceremonias caminaban horas en la montaña sin que nadie los viera, hasta los procesos que ahora tenemos, como los hacemos en los sitios arqueológicos, en los lugares del Ministerio de Cultura y Deportes, donde por nuestro derecho podemos ir a hacer una ceremonia maya sin que nadie nos diga, sin que nadie nos moleste, y que ya la práctica de la espiritualidad maya no sea algo personal, no sea algo secreto, algo escondido, sino sea algo público. Yo creo que hoy ese es el oficio del Ajkij, guiar a las personas para que encuentren su camino. Y en los ámbitos urbanos y académicos, pues establecer que somos la diferencia. Sentate, pues ahí. No, aquí, mami. ¿Dónde te quieres sentar? Va, pero es que tengo que hablar allá, mira, para allá. Va, ahorita me vas a abrazar, ¿está bien? Va, reíte, pues. ¿Cuál es el sueño que tengo para la espiritualidad maya? Que tengamos plenitud de derechos en este país. Buenos días, hermanos, paz y bien. En este momento nos encontramos aquí en la residencia de nuestro hermano Ajkij Maya Quiché Julio Menchú. En este momento él nos va un poco a explicar la realidad maya, sobre todo la realidad indígena aquí en Guatemala. Vamos a pedir entonces a nuestro hermano Julio que nos hable un poco sobre este tema. Buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que a la hora que me escuchan esta entrevista, pues sea un motivo para discusión y debate. En Guatemala, la mayoría de la población somos indígenas. Somos un promedio a nivel de realidad. Se calcula que somos cerca del 60% de la población indígena, pero en el censo nacional refleja que somos el 38% de la población. Esto debido a dos razones. Primero, a cuestiones de discriminación, de racismo, y que mucha gente, por mecanismo de defensa o mecanismo de no querer sufrir exclusión, se comienza a definir ya no como indígena, sino como mestizo o como ladino. En el video que vimos anterior a este, usted mencionaba que su sueño, su deseo de cara a las comunidades indígenas o a la cultura indígena, específicamente maya, en su función o en su servicio como aquí, era la plenitud de derechos. Entonces no sé si nos puede hablar un poco sobre este tema. Guatemala sigue siendo un país de tipo racista y excluyente. En Guatemala la legislación es muy rica, es una legislación muy buena, que pues en papel, por lo menos en papel, permitiría o debería de permitir que no se dieran cuestiones de racismo y exclusión. Un ejemplo que les puedo poner es el hecho de, si yo no soy católico, pero en esta sociedad, porque una sociedad que fue fundada a partir del inicio del dominio español en Indias,
por católicos, entonces pues yo me tengo que aguantar, por ejemplo, las procesiones, lo que hace un rato mencionaba, hablamos, platicábamos hace un rato. Y uno va al centro histórico en Semana Santa, tráfico, no puede pasar, la gente hace alfombras. Pero si yo no soy católico practicante, me tengo que tener, o me tengo que acostumbrar, o me tengo que aguantar ese tipo de manifestaciones culturales, o de fe, o como le quieran llamar. Pero para nosotros los mayas no hay esa misma tolerancia en los lugares sagrados. Por ejemplo, hace unos días, hará una semana, 25 o 27 de septiembre más o menos, hay denuncias en el occidente del país donde un grupo de personas católicas apoyados por un sacerdote indígena están construyendo una iglesia en un lugar sagrado, en un cerro. Entonces no se respeta los derechos, no solo humanos, sino los derechos religiosos de la otra persona. O sea, practicamos muchas cosas, pero menos la tolerancia, la discriminación, el racismo, la exclusión va mucho en esa línea. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, pero si yo no soy católico, pero me tengo que aguantar las procesiones, me tengo que aguantar que los protestantes que viven cerca de la casa hagan sus cultos con a todo volumen, pero a mí como maya practicante no se me tolera, no se me respeta. Entonces creo que debería de ir en la línea el respeto, la tolerancia. ¿Qué es lo que se pide? Pues no se pide que nos traten diferentemente, sino que se pide, lo que pedimos es que nos traten en igualdad de derechos, con igualdad de oportunidades. O sea, lo que pedimos es equidad, nada más. No se pide un trato exclusivo, no se pide nada diferente. Hay lugares, por ejemplo, en el sitio arqueológico que es conocido como Misco Viejo. En Misco Viejo se da algo, que llegan personas de iglesias protestantes, uno está haciendo una ceremonia en el área específica para las ceremonias, pero llegan los protestantes, se suben a las estructuras, que son estructuras que si bien es cierto están en propiedades del Estado, pero que son lugares que fueron dedicados para la observación astronómica, que fueron para el gobierno de las comunidades, que son lugares que fueron hechos para la adoración a Dios desde la espiritualidad maya. Pero llegan personas protestantes a hacer celebraciones, a cantar, a hacer cultos en lugares que son arqueológicos y que donde nosotros practicamos la espiritualidad maya. ¿Qué pasaría si un maya va a encender unas candelas afuera de una iglesia evangélica, o entra a una iglesia evangélica y enciende unas candelas? Pues lo sacarían a uno maltratándolo, diciéndole hijo del demonio, hijo de Satán, y una infinidad de cosas. Yo creo que en esa línea es donde pues lo que pedimos nosotros es, pues así que nosotros respetamos, pues pedimos que se nos respeten y pedimos plenitud de derechos. Bueno, entonces continuando con este tema de un poco de lo que es la cosmovisión maya y específicamente la discriminación que el pueblo indígena maya sufre aquí en Guatemala, nos hacíamos un poco la pregunta de que aquí en Guatemala la fe católica específicamente, pero a nivel general la fe cristiana es algo muy fuerte también, y que se puede ver un poco en las tradiciones que aquí en Guatemala se mantienen y que de una u otra manera en la experiencia personal de cada uno van marcando un proceso de fe y de crecimiento, ¿no? Entonces, pero también existe la otra realidad, el pueblo maya como tal y la espiritualidad maya, que de una u otra manera también tienen su propia forma, podría decirlo, no sé si estoy equivocado, de encontrarse con este Dios que es creador, con el corazón del cielo y corazón de la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna rivalidad o por el contrario hay unión entre ser católico y ser maya o ser practicante de la espiritualidad maya? Aunque todo pareciera indicar, por ejemplo, bueno, en el caso propio de Guatemala, que la espiritualidad maya, que los que somos maya practicantes, somos una religión, nosotros en Guatemala no nos definimos como religión, sino nos definimos como espiritualidad. Porque, pues ustedes saben bien, una religión tiene una estructura, alguien que manda, alguien que ordena, alguien que decide, alguien que administra, alguien que dice. En la espiritualidad maya no. Nos podemos constituir como consejo de ancianos, como consejos locales, pero es muy propio y muy particular. De hecho, yo puedo practicar la espiritualidad dentro de mi casa, solo para mi familia, sin vincularme con los demás. Entonces, ahí hay una diferencia.
¿cuál es el elemento común o el elemento que nos une? El elemento comunitario, ¿sí? Creo que por ahí puede ir un poco el asunto. En mi caso, pues yo los conocí a ustedes, conocí a los frailes por una beca de investigación que tengo por unos frailes franciscanos alemanes. Yo sigo siendo católico, practico mi espiritualidad católica, sigo siendo maya, practico mi espiritualidad maya, y con mi confesor, cuando platicábamos acerca de espiritualidad, me decía, que es un jesuita, me decía el padrecito, bueno, ¿y cómo vas con lo maya?, me decía un día. Entonces me le quedé, pues muy bien, le digo. ¿Y cómo le haces?, me preguntó. Es una persona mayor, ¿y cómo le haces para manejarlo?, me decía. Entonces yo le decía, pues fácil y sencillo, yo no hago nada maya que vaya en mi contra de ser cristiano, ni nada cristiano que vaya en mi contra de ser maya. ¿Cuál sería el llamado? Primero, a conocer. Segundo, pues si no estamos llamados o no nos gusta o no queremos practicar, pero a practicar los valores entonces cristianos, la tolerancia, el respeto, el amar al prójimo, el amar al otro, que muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos religiosos no lo han hecho con nosotros. Lastimosamente, como son muchas cosas, son vistas como muy desde lo etnocéntrico y desde el eurocentrismo, pues se deja de pensar en eso. Yo les invitaría a atreverse a mirar desde el otro, atreverse a ver desde las reflexiones propias. Entonces, pues a esa línea, ¿verdad? A practicar, a conocer, a vivir, porque los valores mayas son valores universales. Son valores que también encontramos en las culturas orientales, que encontramos en el judaísmo, que encontramos en el islam. Son valores humanos, son valores que nos hacen ser mejores personas. Y en esa línea vamos. Entonces, pues en esa línea creo que debería de ir la recomendación para ustedes, a que se atrevan a conocer, a que se atrevan a ir encontrando el por qué nosotros los mayas practicamos lo que practicamos, de la manera en que lo practicamos. Porque esa es la forma que nosotros tenemos de encontrarnos a Dios. A nosotros no nos pesa hincarnos y poner una candela, porque para nosotros esa es nuestra forma de encontrarnos a Dios. Así como en la iglesia el sacerdote se hinca, besa el altar, nosotros besamos el suelo, porque para nosotros el suelo es el altar del mundo, es donde nosotros nos formamos, donde nosotros crecimos, de donde nacemos, de donde vamos a vivir, a donde vamos a volver. Guatemalteco hermano, vengo a cantarte mi son. Guatemala con valor, con el sueño y la fe, hacia la paz anhelada, hacia la misma verdad. Demos confianza fraterna, demos justicia de luz. No más contaminación, quiero ver un lago azul, ver un país más hermoso, como el bello que está. Garífunas, mestizos, mayas y...
chichincas, germinemos el respeto entre nosotros y hacia la madre tierra. Bueno, aclarar que el tema de racismo y discriminación es algo que tiene antecedentes históricos. Actualmente vemos y sabemos de prácticas racistas cotidianas, de convivencia diaria con otras personas. Y en este caso, yo creo que toda persona que es indígena, sobre todo las mujeres, tienen alguna anécdota que decir de situaciones racistas que han vivido, porque suben al bus, porque van al banco, porque van a un centro comercial, incluso van a la escuela, a un trabajo. O sea, hay un sinfín de situaciones que pues como que ya se vuelven parte de una cotidianidad, pero esto solo es el resultado de prácticas estructurales de parte del Estado. Y en ese sentido consideramos que esto es parte de que las políticas del Estado no visibilizan principalmente a los pueblos indígenas bajo la creencia de que los pueblos indígenas son inferiores y prácticamente hay una cultura superior, que es la cultura mestiza o la libre. Y en ese sentido, como Procuraduría, vemos que específicamente como Defensoría, que el primer acto de racismo estructural es precisamente la construcción de la Constitución de la República. La Constitución de la República dice que todos somos guatemaltecos y no especifica que cuando somos guatemaltecos convivimos cuatro culturas diferentes. De hecho, la Constitución de la República no habla del componente cultural que tiene el país. Sabemos que en Guatemala pues, se reconocen cuatro pueblos indígenas, los mayas, xincas, garífunas y el pueblo ladino, mestizo, pero la Constitución no lo reconoce. Entonces partimos que desde ahí hay un elemento discriminatorio de visibilizar a los pueblos indígenas. Por el otro lado, la misma Constitución establece que hay un idioma oficial y que el idioma oficial es el castellano. Y en ese sentido desplaza el uso de los idiomas indígenas que también se conocen, que existen. Entonces partimos de que a partir de ahí hay un elemento racista de reconocer cómo está conformada la sociedad guatemalteca. Las luchas que se han llevado a cabo sobre el tema de racismo surgen y se van visibilizando luego de los 36 años de conflicto armado. Sabemos que el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es uno de los instrumentos más importantes porque es la primera vez que el Estado reconoció que Guatemala estaba conformado por cuatro grupos étnicos. Y creo que eso fue uno de los primeros avances. No estamos visibilizados en la Constitución, pero sí, digamos, existe este primer instrumento que es el acuerdo y que forma parte de la lista de acuerdos firmados en los acuerdos de la firma de la paz, ¿verdad? Entonces, este es un primer elemento. Por el otro lado, en el 96, Guatemala ratifica el convenio 169 de pueblos indígenas y tribales de la OIT. Y a partir de esto, también en Guatemala, pues ya se empieza a hablar de que hay pueblos indígenas, de que tienen derecho a una educación, tienen derecho a justicia, tienen derecho a salud, tienen derecho de hablar en sus idiomas, tienen derecho de ejercer su propia cosmovisión, que no es religión, sino que cosmovisión. Trabajo que la procuradora
mayoría está haciendo surge en 1998, cuando crea la Defensoría de Pueblos Indígenas. Y en este sentido podemos decir de que la Procuraduría es una instancia del Estado. Entonces, como tal, en algún momento tiene que responder al Estado. No dudamos en que nosotros defendemos los derechos humanos, específicamente por los indígenas, pero de algún modo también estamos sujetos a una estructura del Estado. Entonces, en esa lucha lo que la Defensoría ha hecho, primero, es promocionar todos aquellos instrumentos que por derecho corresponden a pueblos indígenas. Y yo creo que cuando la Defensoría hace esa promoción, automáticamente está luchando contra un racismo y una discriminación, porque es racismo y discriminación cuando tampoco uno le dan la información que corresponde sobre los derechos específicos que hay como pueblos indígenas. Por el otro lado, como nuestra competencia es más dirigida al sector de justicia, nosotros sí vemos que hay una violación sistemática de los derechos de pueblos indígenas y que estos son signos racistas. Por ejemplo, aún a la fecha se siguen tomando casos donde establecimientos prohíben el uso del traje indígena a las mujeres. Entonces, a pesar de que ya hay un acuerdo gubernativo, hay un derecho en la Constitución de utilizar los trajes, y esto es lo que nosotros llamamos prácticas discriminatorias. Entonces, a la fecha, todavía se siguen recibiendo este tipo de casos, ¿verdad? Y lo más lamentable es que son en municipios o departamentos donde hay mayoría indígena, por ejemplo, Quetzaltenango, ¿verdad? Que es el último caso que nosotros recibimos, de denuncia por no dejar usar el traje a una niña. Digamos eso, digamos desde el sector educativo. Tenemos otro avance muy importante en el país, que es la reforma al Código Penal. Actualmente hay una reforma al Código Penal que es el artículo 202 bis, le llamamos nosotros. Y este artículo establece la tipificación de delito por discriminación y racismo. Anteriormente, si a mí me discriminaban, ya sea porque me dicen india o algo, o sea, eso era algo tan normal. Ahora, esta situación, yo puedo ir a denunciar, principalmente si quien me lo dice es un funcionario público. Yo puedo entablar una acción y puedo ir al Ministerio Público porque ya hay una reforma al código. Es poca la gente que se anima a hacer eso. Por ejemplo, tenemos un caso en Pachalún, Quiché, de una señorita que trabajaba en una zapatería y que iba a comer a un comedor de al lado, y siempre las dueñas, porque eran tres señoras, siempre la trataban de india y era una... agresión sistemática y de todos los días, que ella denunció el caso y actualmente su caso se lleva en el Ministerio Público. Pero para muchas personas es hasta normal que sucedan este tipo de cosas. Entonces, digamos, en la legislación hay avances como este tipo de situaciones. Ya puedo ir a denunciar, ya puedo ir, pero luego viene la otra parte, ¿verdad? Que actualmente los operadores de justicia, abogados, jueces, fiscales, todo el aparato de justicia, el Ministerio Público, no entiende cómo tratar estos casos de discriminación. O sea, regularmente los dejan engavetados y tampoco tienen elementos para dictar sentencias. O sea, ese es el otro problema que vemos. ¿Qué paradigmas obstaculizan para que no realicen la denuncia? Bueno, sí hay varios elementos en ley que ya fueron aprobados en Guatemala, pero hay una realidad y es que la mayoría de la población no conoce estos instrumentos. O sea, hay un desconocimiento, y aunque hay esfuerzos de instituciones como la Procuraduría, como la CODISRA, como la DEMI, otras instituciones que han promocionado estos instrumentos,
pero esta información no llega a toda la comunidad. No llega porque debemos de identificar de que la mayoría de nuestra población es analfabeta. Entonces, en el área rural, ¿cómo voy a llegar yo y decirle, miren, ahí está el convenio 169 de la OIT? No pueden leer ni escribir. Entonces, lo que los pocos esfuerzos que hay es mediar la información en los idiomas indígenas para trasladar la información. Pero eso es, tiene un costo y la mayoría de organizaciones no tiene esa capacidad. Entonces, digamos, podemos decir que aunque hay leyes, no es de fácil acceso a la población. Por el otro lado, hay una resistencia de los profesionales, llámese abogados, sociólogos, de incorporar a sus conocimientos todos aquellos instrumentos en materia de pueblos indígenas. O sea, sigue habiendo esa resistencia. Y yo pienso que es lógico porque ellos están formados en un sistema estructural diferente y que a estas alturas, ya siendo profesionales, se les dificulta. Entonces, si no se conocen las leyes, entonces no sé que también tengo derecho a denunciar. Entonces automáticamente a mí me hace ignorante de la ley y no poder denunciar. Por el otro lado, las pocas personas que sí lo hacen, desisten porque el trato que hay en las instancias de justicia es bien desigual. Y a veces nosotros lo vemos dentro de la misma defensa, dentro de la misma PDH, que es una instancia de derechos humanos. Nosotros hemos visto casos, un día nos tocó con nuestros vecinos de la Defensoría Trabajador. Vino alguien que era indígena, no hablaba muy bien el castellano, vino a poner una denuncia y me parece que se le explicó. El señor se fue y creo que hubo cosas que no entendió y volvió a regresar. Y cuando regresó, la persona que lo atendió, y nosotros nos dimos cuenta porque pasamos a la pila, o sea, son cosas que tan cotidianas y que seguro se dan a cara. Y nuestro compañero le decía, es que usted no entiende, y es que yo ya le expliqué que tiene que hacer esto y esto. Y el señor estaba así como que sí, no le entiende, pues. Y es lógico, pues, o sea, no maneja el código lingüístico. O sea, ¿y cuántos casos cotidianos se dan? Entonces, la gente mejor prefiere decir, no, mejor ya no voy ahí, mejor dejo mi caso, ¿no? Que ahí no me ayuda ni nada. Entonces, digamos, es una cuestión bien actitudinal y muy de conciencia de cada uno, ¿verdad? De decir, ah, sí, el otro es indígena, es diferente, pero también tiene un derecho humano a ser tratado y tiene derechos económicos, sociales y políticos porque hay un convenio que establece esos derechos. Pero no, o sea, yo veo que la educación juega un papel bien importante. Desde los que están en kinder, ¿qué hacen los niños cuando están en kinder y tienen que hablar sobre el tema pueblos indígenas? Les dicen a los niños, vístanse benditos, porque todavía existen esos temas. Los maestros se los dicen a los niños y traigan sus canastas y sus frutas porque vamos a hacer un día de mercado. O sea, yo digo, el estereotipo que el indígena solo sirve para vender. Luego hablan de que, ay no, hay mucha gente, jóvenes que están perdiendo su identidad. Y a veces dicen, ay no, es que ya no quieren ser indígena. Es indígena, pero no quiere ser indígena. Mire, pues su papá ya no le enseñó el idioma. No habla el idioma que su papá no le enseñó. Y o sea, hasta critican esas acciones sin saber que muchos papás dicen, yo no le voy a enseñar el idioma a mi hijo, porque si habla el idioma se van a burlar de él en la escuela. Lo van a tratar mal. No, mejor que aprenda el castellano, el idioma indígena no. Y hay muchos jóvenes que deciden, sobre todo mujeres, deciden ya no usar el traje, porque igual son discriminadas. Entonces, a veces se cuestiona la pérdida de identidad sin saber que la pérdida de identidad está por el resultado de las acciones que yo recibo diariamente. Rey Vicente,
¿Y usted qué piensa sobre los jóvenes que hoy, pues, en nuestro tiempo, digo también a muchos cambios que hay en cuanto tecnológico, también en cuanto a los estudios universitarios y todo eso? ¿Cómo ve usted eso de que más perdiendo, pues, esa esencia, pues, o esa espiritualidad como también del mundo maya, viendo, pues, el mundo indígena, pues, que pertenece? Y a veces también en cuanto al vestuario, a su forma de hablar, entonces en cuanto algunos hablan quiché y hoy ya lo dejan de hablar, pues, a veces por, digamos, por discriminación, a veces tal vez podría ser por sentirse quizás como inferiores. Así que pedimos, pues, que usted nos pueda responder. Sí. El problema es que a raíz de la globalización existe un fenómeno que se llama el fenómeno de la ladinización. Por esa consecuencia de la globalización, porque muchos jóvenes y señoritas, adultos también, se desplazan en las distintas actividades y ámbitos. Muchos del área rural se han desplazado a la urbana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al encontrarse con un ambiente diferente, como que la misma situación económica, la misma globalización, ¿no?, ellos son absorbidos. Y muchos y muchas, por falta de una autoestima personal, pues se dejan arrastrar, ocultan su identidad, ¿verdad? Entonces, para que no me critiquen, ¿verdad?, y para que no me desplacen, pues yo me hago uno de ellos, por ejemplo. Entonces, al hacerme uno de ellos, estoy ocultando mis propias raíces, mi propia identidad como soy. Y no debe darse esta situación. Uno tiene que presentarse tal como es. Tiene la misma dignidad, los mismos valores, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de la ladinización es bastante fuerte hoy en día. Por eso hay muchos jóvenes que tal vez vienen del altiplano, con un vestuario, ya estando en la capital o en la calzada departamental, ya se viste de otra forma, ¿verdad? Pero a mi modo de ver, no debería darse eso. Claro, la influencia social, ¿verdad?, es bastante fuerte. Solo en Zacualpa, desde el año 1996 al año 2012, entre mayores, jóvenes, señoritas, incluso algunos niños, se han ido a los Estados Unidos. Es otro fenómeno, ¿no?, de la migración. Se han ido a los Estados Unidos, solo en Zacualpa, 5.580. Estaba registrado. 5.580. Entonces, son jóvenes o mayores que cuando regresan, vienen con otra mentalidad, con otra visión, con otras motivaciones, ¿no? Incluso ya vienen con aretes, ¿ya? Con aretes o qué sé yo, con pantalón así, pantalones cortos, ¿verdad? Incluso las muchachas ya vienen con pantalones, ni hablan ya su lengua. Pero es un defecto, no es que, porque voy allá y ya voy a regresar con otra mentalidad, no. Cuando hay una identidad fuerte, cuando hay una convicción en torno de mis raíces, de mi realidad, los factores externos no influyen. Gracias. Mire, ya finalizando, nosotros como, digamos, seminaristas y también religiosos, pues atravesamos, pues, muchos retos, ya que también nuestra vida también es de misión. Más de algún día, pues, nos tocará estar, pues, en estas tierras y trabajando, pues, con zonas indígenas. Entonces, ¿qué palabras de motivación nos puede dar? El mundo indígena no hace acepción de personas. Como quien dice, a puro tú tiene que estar aquí un sacerdote o un religioso indígena, no. Si hay posibilidad, magnífico, está bien, si hay posibilidad. Pero si no, no se preocupen. Lo más importante para el mundo maya, el mundo indígena, es un buen acompañamiento. Es lo que se llama la inculturación. Meterse en su realidad. Acompañar al pueblo en sus luchas, en sus aspiraciones.
ver en ellos la imagen de Dios vivo. Que experimenten en nosotros como religiosos la paz. Porque si yo llego ahí trompudo, no valora su visión, su cosmovisión, pues en realidad en la sociedad actual hay problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales. Y después se encuentran problemas en la iglesia o en el religioso. ¿Qué esperanza entonces les estamos ofreciendo? ¡Ya apúrense! ¡Vámonos! Yo quiero vivir en un país que piense diferente. Yo quiero alcanzar mis sueños, la paz en una Guatemala creyente. Podemos cambiar, unidos sin más, sembrando otro horizonte. Yo creo en ti, yo creo en mí, juntos lo haremos diferente. Vivir en armonía y equidad, pintar de mil colores la libertad. Imagina, imagínate un país que piense diferente, sin racismo ni see.